ponemos serios. Bueno, y vea, hoy empezamos puntuales, más o menos, porque uno llegó tarde, no voy a decir quién es, pero está a mi izquierda. No, mentira. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales de Visión. Mire, hoy vamos a tener un programa que si por las vísperas se saca el día, va a ser un desmadre. Pero estamos muy felices de estar compartiendo con todos ustedes una edición más de Visión. Hoy en redes sociales, solamente aquí en nuestro perfil de Facebook, bueno, ya tenemos muchas personas pegadas con afición y todo. Hoy vino gente a ver el programa, claro, nos sentimos muy contentos por eso. Y bueno, felices. Aloncito, ¿cómo estás? Bueno, ahí, feliz tarde. Yo que lo veo feliz, mucha, radiante. Sí, estoy muy contento, y espero que... Con la chema de la hija. Y con la camisa, mira. Bienvenida a la licuadora también. Sí, sí, hola, bienvenida a la licuadora. No, muchas gracias. Hola, tía. Muchas gracias por sintonizarnos un día, una vez más. Ya tenemos bastantes programas, ya perdí la cuenta, sinceramente. Sí. Y muy contentos en la visión del 10. Creo que la van a pasar hoy increíble, se van a reír porque un par de... Traigo historias buenas. Pero antes de presentar a los invitados, yo, el señor Atin Rupert, que ya yo no le voy a decir que lo veo usted feliz y contento, porque ya tengo mucho estarlo viendo así, Atin. Bueno, qué dicha, don Alonso. Eso me alegra. A todos aquí. Una vez más, felices de estar aquí compartiendo. No tienen idea, no había empezado el programa, ya estábamos muertos de risa, ¿verdad? Con las historias, empezando porque arrancamos apenas en punto. Porque le digo a Alonso, Díaz viene con usted, no sé qué, no sé cuánto, usted encárguese de eso y tranquilo. Llega Alonso aquí y me dice, ma, ¿es en serio? ¿Es en serio? Y le digo, ¿y David? Ma, se me olvidó. Es que yo entré con Diego porque yo tuve que ir por Diego. Yo fui por Diego y toda la cosa. Por y yo Diego me vine. Y... Pero preséntelos, y ahorita contamos. Le faltan cuatro buses. Sí, o viniste corriendo, está muy tranquilado. Se me fue. Sí, pero bueno, ahí. Diego Joaquín País, gracias. El hombre de las chilenas. ¡Epa! Se saludan 4.000 goles. ¿Cómo estás? Dieguito, saludos. 4.000 goles y 100 chilenas. Papá, ¡qué nivel! ¡Balones! Adelante. Dame. No hay problema. Bueno, no, gracias, chicos. Gracias por... Esta era para Diego. Diego, toma. Por invitarme. Felicidades por el gran programa que están haciendo. Así que feliz de estar acá. Los veía siempre por Facebook. Y sí. Cagándome de risa con las anécdotas de David, de Rafa, de ustedes. Así que yo estoy feliz. Feliz de estar acá. Y nosotros felices de que estés acá. Bueno, de bueno, corazón, sí, te lo gracias, decimos. Gracias, igual. Y por supuesto, pues, este ya es de la casa. La gente lo pide todas las semanas, ¿no? Sí, Díaz ya es parte de nosotros. David Díaz, bienvenido. Se pone místico, se pone serio. Viene acelerado. Viene acelerado. Siempre me dicen que me pongo místico. Sí, quiero. No. Y la gente dice. Primero que todo, contento de compartir con grandes amigos. Con la evolución del programa, lo mismo que dije, ¿no? La primera vez que vine, había dos cambios. Ahora veo 700 cambios. Esto está hermoso. Eso está lindo. Ya me siento parte de la casa. Sí. Lo bonito es que la gente en la calle ya se identifica mucho con el programa y me dice, más saludos para vos, saludos para ti, que bien que lo están haciendo. Y a mí no. André, qué barbaridad. Así que, contento de estar de nuevo y que se preparen porque vengo con buenas historias. Qué increíble. ¿Qué? No logro compartirlo. Ya, alguien, vea, si hay alguien. Si hay alguien Alonso, que. Alonso lleva. Voy a decir. Llevamos 4 meses de programa, no, y no sabe compartirlo. Pero voy a hablar a ver si hay algún. ¿Cuál? Alguien que. De ¿cómo se llama? De redes y demás, que me ayude a poder compartir esto. Que tengo 4 meses de estar. Yo te puedo enseñar de gratis aquí. Pero es que usted no me enseña bien, porque siempre se me va. Pajillas italianas. Hoy trajimos pajillas italianas y todo. Qué manera, pues estamos. Hay un nivel increíble. Bárbaro. Cualquiera que nos vea dice, malo, de Alonso es planeado. O sea, nosotros le decimos a Alonso, no, en serio, diga no, que no lo puede logro compartir. Ah, y ahora sí, papá. Ahora sí. Qué nivel. Hasta compartido. Ya. Muy bien. No. Bueno, estamos bien. Nos sentimos muy contentos y bueno, vamos a tener un programa muy especial. Decirle a la gente que vamos hasta aproximadamente la 1:45 para así que es. Puedan ir a ver la Champions tranquilos. Así que no queremos competir contra el Real. Yo quiero sí. Bueno, ahorita este va a contar una historia. Bueno, ¿cómo este va a contar? Sí, claro, tiene que contar. Este tiene. Pero David, la llamada que te hice hace unos fantástico, un momento. Fantástico.
épico. Me llaman a mí, David, tenés que pagar 30 mil por aquí, que tengo que pagar 30 mil por aquí, 30 mil por aquí. Dios mío, ¿cuándo estoy? Y mami, la célula donde nos reunimos y compartimos tu tiempo de palabra. Estamos en la célula. Me llama Alonso. Estamos en la célula. Sí, sí. La célula, en serio, güey. Y ya me contesta Alonso, ¿cómo está Alonso? Todo bien, soy papi, que estoy disponible. Estoy ocupado. Ocupado, papi. David. No llamo porque se va a ganar tantos dólares. ¿Y cuál fue su respuesta? No, ¿a quién tengo que matar? Bueno, ahora sí, papi, ¿a dónde es? Cualquier bolso que tiene. Mi mamá soy un toque. Es este. Mami, espérese un momentito. Salí, mamá. Se salió a las 6. No, 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 o sea. Le digo a David, madre, tiene que estar a las 6:30, weón. Entonces, tiene que estar a las 6:30, digo, llego a las 4:20. Le pateo al guardia, habla, habla. Yo le vigilo esta vara. Ah, tranquilo, yo puedo. ¿Cómo a qué le? Qué madre. David está solo, weón. Un momento hermoso. Sí, momento hermoso. Ay, güey. Qué bueno, che, bueno, aquí siempre hacemos pues un repaso de la carrera y de la vida de los futbolistas amigos que nos acompañan. Yo jugué contra Diego un montón de veces y me acuerdo de que siempre quería pelear con alguien. Sí, pues, pues, sí, ya lo tiraron, ya lo tiraron. No. Este lo volvió a ver, ¿verdad? Entonces, un día estaba enojadísimo, no sé con quién, ahí yo le dije un par de cosas y se quedó así como diciendo, ¿verdad? No, me acuerdo que llegaba, era 2007, yo recién había llegado, ¿te acuerdas? Recién hablábamos del debut en Guápiles y no conocía a los jugadores enseguida. Y bueno, obviamente que es esa prisa del 2007, volaba con Justi, ¿te acuerdas que hablábamos? Sí, sí. Y Alonso estaba volando, era la figura, salía en todos los diarios, yo los ojeaba ahí en la soda que comíamos todos los días lo mismo en Pérez Celedón, pero yo estaba cansado, madre. Arroz, frijoles, caracolito, arroz, frijoles. Y salía de entrenamiento cagado de calor, me entraba ganas de comer asado. Y me iba a la soda y había frijolito, caracol y iba. En la soda de la esquina. La soda, claro, porque es de la gradería. De la gradería. Sí, la soda de Pérez. Ah, no, entonces me dice, y la llevo ahí toda la pasta de Luzón me regalaba. No diga la marca, weón, no diga la marca. Madre, que sí que bárbaro de Ash, man. Están echando, Diego. Pero yo vi que trajo un bolso con una marca de espaguetis. Y ya no está patrocinando el Coca-Cola. No, madre, pero no, dele. Ah, bueno, no, oye. Yo estaba peleando, no sé con quién, ahí en medio de la cancha, si estaba insultando a Paté, porque a mí me encantaba insultar a Walter cuando jugábamos contra Paté. Era una emoción que yo tenía por insultar a Walter con ganas. Yo ya entraba pensando en qué puteada le iba a dar a Walter, ¿viste? La más larga, hijo de mil papas, que no algo largo, lindo. Walter, ni pelota, jugaba y así de saludo a Walter. Ni me cagaba nada. Este conoció, o sea, este jugó conmigo en Punta Arenas en segunda, sí, y ahí sí conoció a Paté. Ahí lo conoció a Walter personalmente, como te contaba. Le dijo, espere, lo mal que me caía usted. No, lo mal. Y un día cenando en un restaurante le digo a Walter, le digo, yo a vos te detestaba. Así literal. Me hace, no, en serio, Walter, yo te detestaba. Pero ahora, conociéndote, porque vi cómo trabaja como técnico, el ejemplo que da, él no me puede. Bueno, él es íntimo amigo, pero igual. Hablando profesionalmente, sí, Walter, y se está viendo ahora con lo que hace en Grecia, el tipo le habla muy bien a los chicos, los hace entrenar, o sea, habla y da el ejemplo de lo que dicen, ¿entendés? Entonces me encantó, le dije, loco, yo ahora trabajaría con vos cuando quieras y cuando guste. Me encantaría trabajar con Walter. Es un, bueno, yo estoy pidiendo trabajo. 8-3-10, 23-56, cualquier cosa. ¿Alguna chambita, algo? Aparte, dice Diego, no, pero tenés que verlo. Es que predica con el ejemplo. Y le hago, ¿por qué, Diego? Está marcado con cuadritos. Y yo tenía que ver la chala así. Yo me encanta. Le digo, ¿por qué? Todo el cuento estaba Walter, ¿viste? Dando las indicaciones. Todo cuadrado. Tenía 1200 cuadrados acá. Y dice, y yo tenía que subir la pierna. Yo subía la pierna. Que no se me salía. Una panza así. Tenía una panza así. Si estoy en medio que me hacía así, ¿viste? No, pero bueno. Igual, te aclaro. Los chamacos que estaban al lado mío tenían 20 años menos. Estaban destruidos. Claro. Estaban destruidos, vos. Y vos lo sabés muy bien, David, ¿no? Los pies estaban destruidos. También. Ay, bueno, dice que se está escuchando un poquito bajo Diash otra vez. Ay, yo no sé qué Diash, no. Diash, es que yo creo que Diash se pone místico. Hable. Entonces, para que vos mires. No, tengo una anécdota, güey. Dale. Eso venimos, bueno. Esto fue en
Primero recordarles que estamos en un cuco. No, perdón, una llamada. No, no, está llamando. No, multa. No, trabajo no, en este momento no. Tengo una entrevista. No puedo, no. Ya me están, bueno, Walter. Hola, por el asistente técnico. No, el Micho. Callate que te mato. Callate que te mato. O algún acreedor. O algún acreedor también. Acorate. También estos casos. Estamos en Mompuco Sushi también. Bueno, gracias a I2Go que sigue acá en la casa Visión. Uh-huh. En la casa del tanque que quieren, bueno, obviamente queremos a conocer EcoTank, que es... la marca que ellos quieren dar a conocer con nosotros, por supuesto, y muy felices de compartir con todos estos patrocinadores que se han ido uniendo a este, ¿cómo le llamamos? ¿Esto es un programa o qué es? Yo no sé, porque el otro ya me preguntaron, pero esto no es un programa deportivo, ¿qué es? De deporte no hablan nada. Sí, deportivo, otro canal, esto es pura emoción, pura emoción y alegría. Bueno, aquí vamos a tirar. Ya lo había tirado, pero... Mejorada. Me la pidieron, sí, de nuevo. Dale. Esta es una historia de... El Limón en 1963. Jugaban los hijos de Pie Grande. Derrick Marshall, metro 96. Ferguson, 2'12". El lateral medía metro 80. No, era el más bajo. El más bajo y le pegaba hasta la sombra. Y qué miedo ese equipo, claro. Ustedes saben lo que normalmente pasa cuando... Cuando un equipo necesita ganar en casa, se marca mucho la diferencia, se pega. Y, bueno, en ese momento no había, bueno, ¿cuánto? Ahora hay redes sociales que te agarran, que te van a mirar y te ven lo más mínimo. No había ido nadie a ese partido. Y Limón necesitaba ganar. No, el empate para quedarse, bueno, y Saprissa, porque Saprissa, está yo lleno. Y el árbitro medía metro 62. Campo, ¿sí? Era más pequeño que usted. Y con un bigotón. Y eso que se peinaba y se sacaba el copetillo. Pero antes del partido, dicen, cuidado, guapen. Y en verdad, minuto 90, empatado el partido. Y la pared de pecho, no me acuerdo, el delantero de esa prisa, de la pared de pecho, dos planchas hermosas en la pura cara, así. Y se viene el amplio hacia... Y se viene corriendo con un protecito que tenía. Y se para en el punto penal y se le vienen los hijos de pie. ¡Esta puta banca! ¿Qué hace? Está aquí los muchachos. ¡Fol para arriba, la bolota! Claro, 5 minutos, ¿qué es lo que está? ¿Cómo que fue? Aquí los muchachitos, fue para arriba, vámonos, y salió con el corte. Un carazo. No, este se enganchó una vez con la bala, ¿verdad? Sí, algo con la bala fue increíble. Y en esos partidos, con estos cracks, estaba la bala. La bala también volaba en esa época. Ajá. Se veía alto de compañero. Yo estaba en la otra parte, como soy delantero. Sí, obvio, se da cuenta. Y en una, no sé si vamos, yo caliente, me paro, porque cuando me paro, lo veo y claro, veo a la bala Gómez acá, 8 cabezas más grandes, y le veo, lo que más me impresionó fue los labios. Era dos pechugas de pollo gigante. Disculpá, man, le digo. Un saludo al profe, pero tenía dos pechugas de pollo, no eran labios. Nunca me impresionó una cara de una persona como la de la bala ese día. Ay, qué labio grueso tiene ese muchacho. Saludos a la bala, saludos a la bala que está en Guatemala, creo que la balita, vea, les voy a decir algo, dice Oil Agüero, dice, díganle a David que hable más duro, David, dice que casi no se escucha, por aquí leí, y ya se me olvidó, ¿dónde? No, se me perdió, sí, dice Eric Rodríguez, dice, André, todo bien, pura vida, dígale a País que cuente cuando llegó a San Carlos y se fue a cortar el pelo. Muy buena. Qué terrible. Eric Rodríguez es el fisioterapeuta de San Carlos. Ah, sí, posiblemente. Sí, punta. Un saludito a Punta, un fenómeno. Sí, sí. Yo soy de San Carlos. Ah, vos sos de San Carlos. Ah, okay, no sabía claro, eso. Claro, mira. Claro. ¿Y qué te pasó? No, y nada, venía con el pelo largo, lindo, divino, una cosa. Brad Pitt en la escena de pasión. Una cosa hermosa. ¿Viste cuando iban en el caballo y volaban contigo? Pero estaba cansado, ¿viste? Con la cámara lenta. Claro. Que el pelo va volando. Así llega San Carlos con el bolsito. Bueno, la cosa es que quería cambiar, ¿viste? Quiero cambiar, qué sé yo. Y le digo, apunta. Lo veo, ¿viste? Apunta un pibito lindo, sonrisa colgate, está todo el día así. Bueno, le apunta una... Sí, mae, me dice, ahí enfrente del parque hay una chica que me corta a mí divina. Le apunta un corte moderno, lindo, pero, ¿viste? Le digo, corto. Anda, bueno, listo, perfecto. Bueno.
nada, a la tarde terminé el entrenamiento, voy a la chica, sí, mandó punta, sí, sí, pero no me dio mucha pelota, ¿viste? Sí, sentate acá, no sé qué. Bueno, sí, porque viste que punta, sí, sí, me decía, pero ni pelota me condené. ¿Esa amiga o no es amiga de punta? ¿Dónde carajo me mandó? Bueno, la cosa es que me corta. Termina el pelo corto, un corte horrible me hizo. Horrible, horrible, miro así, ¿te gusta? Sí, le digo, bueno, ¿viste? Y me voy bajando las escaleras del lugar y venía recontracaliente, pero enojado ya, porque me queda para el culo, mi señora me va a cara a pedo. O sea, horrible, una cosa. Cuando voy bajando, ¿a quién veo en el auto que pasa por el negocio? Me hace punta, titit, y le hago, andate a la puta que te salió. La concha de... ¡Ay! Y punta hace, ¡iti! ¡Con los planes! Ah, no, horrible, me quedó un corte, pero espantoso. Quedó como... Malo, feo. Yo tuve una historia con Diego siempre, en Pérez de León. Siempre que lo veo me recuerdo. La cosa es que organizamos un asado, pero solo el equipo de Pérez, ¿verdad? Entonces estamos y nos escapamos, nos vamos para un rancho y todo. A la vuelta de casa. A la vuelta de su casa, sí, man. Y estamos en el rancho, pasan los, y estamos ahí en lo mero, 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 y pasa un directivo y nos vio, ¿verdad? Raro, entonces, en Pérez, que no raro, te vean en directivo, ¿no? Te estás tomando una botella de whisky, ¿no? Y lo más, al otro día saben quién te la vendió, quién te la dio, cuánto te costó, cuántos vasos te tomaste. Y en cuántos tragos se... ¿Qué decía yo? Están vigilados. Y la foto se lo echó. Al día siguiente llega Restrepo, obviamente. Y Restrepo ya sabe todo. Don Carlos Restrepo, pinches saludos por si nos está viendo. No, pero todo lo sabe, profe. Sí. Y entonces, todo. Pero ya nos está regañando y todo el mundo está callado. Pero estábamos los más grandes, ¿verdad? Estábamos los que él llamó. Y alza la mano Lara. Lara, no, profe. No. Te lo juro por Dios, profe, que fue un asado tranquilo. Ya hemos comprado como 10 cajas de cerveza, como whisky, esto, un asado milagroso, un asado milagroso. ¡Sabor! Pero para... Todo tranquilo, profe, se ven el video, salen todos así. ¡Ya, no, no, no! Pero David, ¿eso? ¿Eso era? ¿Por el tele? ¿Volvió con el tele? ¡Estamos! Por un Dios jamás. No era la foto. Eso es como la del tele, exacto. Pero el man dice, lo juro por Dios. Lo juro por Dios. Pero todos saben que es mentira. Obvio. Entonces, y después ya cuando estábamos en el monito, en el rondo, él tocaba la bola. Y eso, tres no. Dice que fue ojalá, por... tres goles chilena, ojalá. Casi hago dos ese día, es verdad, pero tres no. Tres goles. Ah. Dice tres goles, uno de chilena, uno de cabeza y uno con el pie. Y dice que Luis Marín había dicho que había sido pura suerte. No, pero sí fue. No, no, después del partido viene un mae de no sé de qué periódico, me dice si había sido una guava. Y yo estaba cansado, ya había hecho un par de chilenas. Pero no. Marino no me dijo nada. Es un caballero, ¿eh, Luis? Sí, es un caballero. Es un definitivamente. Ay, qué rico, hay cualquier cantidad de mensajes ahí. Dando vueltas, vamos a leer unos mensajitos ahí. Sí. No, y que más bien yo me iba... O sea, nosotros a veces tratamos de leer la mayoría de mensajes que podemos, pero realmente son tantísimos que se nos pasan y se nos pasan, pero siempre tratamos de leer pues muchísimo. ¿Verdad? Los mensajes y demás. Está pegando un poquito la transmisión, Reiner, ahí para que le pegues una revisadita al internet. Estamos. No, bueno, aquí hay varias personas que están diciendo y a mí se me... No, lo que pasa es que hay, ¿cuántos? 350.000. Está explotando internet, señores. Está explotando internet. Eso que... Muchísimas gracias a todos. También para recordarles que hoy hacemos la... Oiga lo que dice, La rifa de las dos gorras. Al patrocinador que se nos unió la semana pasada, a Blackout. Correcto, que lo hemos dejado. Ya es Blackout. ¿Qué está pasando? 200 patrocinadores. Deme frente, man. La de los cables. Obvio. La de los cables ahora. Primero tenía un cablecillo ahí pegado con cintas coches. Y se caía. Ahora veo 800 cables, cámaras, estas lámparas que me tienen. Ay, pues vamos a sortear estas, ¿no? Sí, hoy esas van hoy. ¿Y qué te parece a ti si rifamos hoy otras dos de Blackout para todos los que compartan la transmisión? Perfecto. Dale. Entonces, para todos los que estén ahí, que nos están siguiendo, denle like a la página y compartan la transmisión. Y estaremos rifando otras dos gorras más para la próxima... Ah, no, para este viernes. Sería para el viernes. Entonces sería el jueves antes de medianoche, en que compartan la transmisión, le dan like y estarían participando
para poderse ganar dos de estas gorras, ¿verdad? Nada más comparta la transmisión de hoy. Tiene tiempo de hoy hasta el jueves en la noche. O sea, el jueves. ¿No tienen, chicos, alguna olla arrocera para regalar y eso? No. Porque cualquier cosa le digo a Ángela que participe. Necesitamos una ollita arrocera, chicos, y un par de toallas grandes como para bañarnos. Para bañarnos. Unos paños grandes. ¿Qué está vos? Después hablamos. Dice Meli Alfaro: alguien que le ponga una almohada a Andrei para que se vea. Ah, es decir, ¿no? Es que sea la parte de este padre. Dice, dice Daniel Mor. Es una exnovia. Y si no me traen la silla, esto es más de bonito. Oiga, dice Daniel Morán: saludos, ando por Grecia, si gusta le llamo al Patea Diego. No, fenómeno, con Walter tenemos ahí está una hermosa relación. Yo siempre le mando saludos y los felicito cuando las cosas le van bien, porque la verdad que después que lo conocí me cayó muy bien, de verdad. Sí. Y me encanta cómo trabaja, la verdad que me encanta. Dice que deje de hablar como Rafinha, que usted tiene que hablar como Rafinha. ¿Sabes cuál quiero que contés? Quiero que contés la de los carnavales de Río Mae. No, papi. Pero no era que venía con turbo y todo. Porque esa la contaste. La contó el primer programa, pero mira, ya tenemos 70 y resto de mil de gente que no la ha escuchado. Contá eso. Bueno, primero que todo. Ah, feo. Aquí. David, ponete un poquito místico. En Río. Somos pocos, digo. Ah, sí, es que este empresario que conocí en Europa, tuvo buena relación con el brasileño, que ya les conté, que no hablaba inglés. Claro. Sí, que usted le hizo el toque con el penal. Ah, sí, y las naranjas. Sí, yo le digo, usted tiene que vigilar la bola, porque hay unas naranjas. ¡Ay, se quería robar la naranja en Europa! ¡En Europa! Estaba en Europa, pero estaba a 500 metros del estadio. Yo con el brasileño no hablaba nada inglés, yo tenía el traductor. Entonces, la primera charla, el primer partido, el hombre a la hora de tirar penales, el brasileño les ponía en el ángulo. Y yo, zapatazo adentro, así, esto no es un niño. Y ahí se pique. No sé, yo, bueno, el hombre a la charla, Guillermo, hasta de Dexear, espera, tiene esos días. Ya, habla tu autor en inglés, you have to play for this, David, la tata, ya me explica a mí, ok. Y al brasileño, le dice el entrenador al brasileño. Es al traductor, hablarle al brasileño, entonces me habla a mí, y dice, bueno, usted tiene que jugar por la derecha, usted tiene que jugar por la derecha, y todos los cruzamientos, tica para mí. Todo para mí, todo acá. Y lo último que hice es lo que hice en penal, el brasileño, el tico, que se sienta mejor, pero primero, el brasileño, ¿qué fue que dijo? Yo, que el primer penal lo mató allá. Y cuando llegamos para el entrenamiento, hay un palo injertado unas naranjas. Así la mano se me así de afuera del de portoncito, la calvé, la abrí sin semilla, sin semilla, naranjas ortopédicas. ¿Por qué ortopédica? Yo no sé, pero hice así. Él la inventa eso. Hice así. Así, usted fica en la esquina viendo que no venga nadie. Y me llevé 10 naranjas, como 10. Cuando ya vamos caminando, me dice: hay que dar 5 para mí. Y este empresario me llevó ahora así. Robando naranjas en Europa. Robando naranjas en Europa. Me llevó ahora así. No puede ser. Carnaval. Qué lindo. Una cosa alucinante. Cuando empieza esa música: ¡brum! ¡Bum! 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 Imagínense que las comparsas, estamos hablando de... ¿Qué lo que era? Sí, Sao Paulo, Río es impresionante, pues Sao Paulo también y tal. Sao Paulo, pues es impresionante, pero 2-3 kilómetros atrás, donde están la mayoría de operadores de teléfono y todo eso, tienen sus cabinas y sus... Y este empresario me metí ahí en una y estaba ahí emocionado y aquí dan cerveza todo lo escucha. Sí, los litros. Sí, eso es increíble. Fresquita, qué feo. Yo tenía. Qué feo. Y no hay hielo, se la dan ya temperadas. Sí, 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 sí. Yo tenía como 4 en ese sol ya y yo me acuerdo que estaba bailando con la comparsa. Pam, 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 y viene la última comparsa, que es la que todo el mundo espera. Ajá. ¿Por qué? Porque en Brasil son 200 millones de tal, 240, pero es la de los. Estos son hombres operados, pero
los fenómenos. Unas fenómenas. Yo no sé. Mira, fenómenas. Pero ya se le empieza a cambiar la cara. Sí, ¿no? Sí. Cuenta esa historia. Bueno. Bueno, seguí. Ya entra la quinta. Y viene esa comparsa, pero ya, y son 400 personas. Yo estaba con un hijo. Imagínese usted que, yo no sé. Era impresionante. Yo no sé qué era. Yo lo venías abrazado con dos. Oiga, unos pechos así. Unos pechos así. Unas malgotas. Unas. Uy, le ofrecí matrimonio a 7. Y después le empecé a decir: ¿dónde está David? Y yo estaba en medio de la comparsa. Así me arrestan y todo. ¡Enamoradísimo! ¡Enamoradísimo de todo! ¡Belén! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Este Moreno, ¡Sal de aquí, tu caray! Casi se lo carga, ¿eh? ¡Ay, qué locura! No puede ser, venga, ahí se ve los cuerpos. Es el país de las operaciones. Llega ahí y... ¡No, no! ¡Es rápido! ¡Fu! ¡Es rápido! ¡Es rápido! ¡Es rápido! ¡Fu! ¡Bum! ¡Ya estás bien! ¡Qué buena! ¡Fue una locura! ¡8 veces! ¡Yo hice matrimonio! Dice, ya tuvo una, con ya vos. Se acordó. Sí, con vos. Se acordó con de vos, la vos, con vos. Y después de 5 vueltas, con chamble. Oiga, dice. Ya está loco. Dice Gerson Solano, dice, visión, el desmadre deportivo. No, dice, también este, Pablo Alonso dice que yo una vez vi a Diego Paez y Alexander Robinson madreándose y yo dije, al final se van a matar en la salida. Después estaban muertos de risa, pero legal, cada madrazo eran de 15 minutos. Parecían a Eminem, pero con malas palabras. Yo tengo una anécdota. ¿Con Diego? Es que Diego era muy enérgico. Parece que nosotros teníamos un carmelita donde está Kevin Stewart. Cañón. Ajá. Completamente. ¡Un equipo bápado! Y ganamos como 9 libros, entramos semifinales y todo. Entonces tenemos un buen equipo, locura, y empatamos 4-4. Pérez, Carmelita, pero en un barrial. En Santa Bárbara. Usted se paraba en un día, o sea, ¿qué te puedo decir? Horrible, esa cancha era horrible para jugar, horrible. Pero desde el segundo tiempo ya te estaba caliente, estaba mareándose con Rollero. Sí, con Omar, con Omar. Era un chispero. Con Omar, sí. Con Omar. Y en un corner salto y chocamos, ¡pra! Claro. Y un corner chocamos, ¡pra! Y nos quedamos viendo, ¿qué quiere? Y nos empezamos a marear. Y terminó por decirle, papi, te quiero. Así me gusta de los bravos. El goleador. Cuatro, yo metí el penal. Ay, Dios mío. David, jugar con David es cagarte un rato de risa. Sí, claro, es disfrutar, claro, lo que estás haciendo, es jugar seriamente, pero por ahí te sale con una en 5 segundos que te morís de risa. No, y medio partido. Sí, medio si estás partido. En la banca ni no. Una vez estamos jugando, yo no sé si ya y se ejemplo, acuerda. Y un toque nada más. Y ejemplo para los pibes también, porque lo tuve de compañero en Barrio México, y un ejemplo para los pibes, claro, el negro, 45 años, se sacaba la remera así, peor que Paté, 250 mil cuadritos, unos gordos en Barrio México, ¿viste? Venga, decía Díaz, venga, después de tremendo, un sol al mediodía, vamos a hacer serie, ¿te acordás? Y los agarraba los chamacos y serie, y los gordos transpiraban como locos, pero siempre, era como un programa, era como visión, todos los días se sumaba uno, todos los días, llegó un momento que tenía más gente que el técnico, pero eso sería David, con 30 más haciendo flexiones. Qué bueno, lo seguían. Sí, lo seguían. Parece mentira, pero uno cuando tiene la oportunidad de jugar en el exterior, uno comprende más al jugador que llega acá. Claro. Por el sistema de adaptación, por el sistema de encontrarse con un montón de costumbres que usted normalmente no. Claro que es él, es cierto. Y, claro, un asadito que día y que arroz, frijoles y tallarines. Sí. Tallarines era papá, Real Madrid. No, eran caracolitos bien fríos. Bien fríos también. Y aquí han llegado jugadores que han marcado mucha diferencia, jugadores extranjeros. No por la amistad que tenemos de muchos años. Diego es una persona que compartimos posición, que siempre por ahí, yo, desde que yo me acuerdo, creo que le suelo ser como 19, 20 chilenas a lo largo de mi carrera, y creo que Diego anda por ahí también, o sea, sí. Más de 10, más de 15, y eso es un delantero que llegó. Sé que en el camerino es una persona muy alegre, hay personas que llegan y dejan algo, claro, así que
Claro. Producción, si me, si me puede traer el tarro de miel. Se saludan 450 mil goles y 200 chilenas. Pida lo que quieras, compadre. Pida lo que quieras, compadre. Ey, no, que no google. El tarro de miel, por favor. Sí. Muy bueno, muy bueno. Mire, es que es parte de la esencia de Visión, Diego. Aquí, o sea, todos fuimos enemigos en una cancha, pero aquí somos compas. Claro. Y aquí nos pasamos de verdad la mano por encima porque somos amigos, ¿no? Yo cuando llegué a Pérez, yo decía, madre, este Diego está loco, porque yo estaba viendo una transmisión y decían, es que este Diego País, este muchacho no se compone por nada, no sé qué. Y llegaba y le agachaba los árbitros y todo. Pues yo no, claro, Diego en el camerino debe ser complicado, ¿verdad? Claro. Pues, sí, y cuando yo llego, sentadito, André, sí, aquí, anteojitos, y callado el hombre, el pelo, y era aquí, y era aquí. André, y yo esperaba ver a Diego ahí brincando y todo. No. Relax. Pierna cruzada, anteojito y el pelo. Y yo, ma, este ma es bipolar. Y entramos a la cancha. Sacando el tema de que soy bipolar. Eso es verdad. Y entramos a la cancha. Y entramos a la cancha un minuto. Transformado. Y salió la bola. El árbitro le pitó que salió. ¿Qué estás haciendo, la concha? Y yo digo, ma, este no es el mismo ma que está ahorita con la pierna cruzada. ¿Qué se transforma? No, un momento. Estos jugadores son así. Sí. Date el vivo ejemplo que me tuvo con él varios años y acompañarlo, es un gran amigo. ¿Quién? Un saludo para Kevin Stewart. Ese hombre, el partido no, está así. No. Antes del partido, pero un señor, sí, no, un caballero. No habla, Kevin, no habla. Negrón no empieza a calentar. Nada. Dios santo. Vale, vamos a perder. No quiero venir aquí, puta. Quiero venir aquí. Y decirle algo. ¿Cómo se va a partir? Todo contado. Se siente estresado, madre. Dígale algo, vaya, dígale algo. Y él vive el partido intensamente, termina el partido. Es cierto eso, no, se enoja, muchacho, pero se pierde, güey. Se pierde. Pero vea, puedo rajar que yo lo calmé a ese. Sí. Ah, lo calmé un día. Lo maté porque estábamos ahí, estaba peleando con Paté, diciéndole todas las retajilas que practicaba y me le acerqué, le digo, deja, ¿cómo fue que le dije? No, viene, viste, que lo que habíamos hablado, Alonso, una figura de Saprissa del momento, yo recién había llegado, pero venía bien, entonces... Yo estaba peleando también, estaba sacado del partido. Claro, viste el estadio, creo que era la primera que estaba en la cueva, estaba cruzando. Viste, me faltaba el aire. Y no sé por qué me estaba puteando y viene Alonso y me dice, no, madre, vos sos un ejemplo para nosotros, acá tenés que venir a enseñar. Se me cayó la bombacha. Loco, con una trencita, una locura, se me cayó la bombacha. Me parece que ya soy. Me puso al otro lado. Me dio un abrazo, un beso. No me quería pelear más. Me mató. De hecho, ahorita estábamos hablando, me acordaba yo que Diego debuta aquí con Pérez jugando contra Santos. Yo estaba con Santos en ese tiempo. Y mete dos goles ese día. Y metió un gol muy lindo, el portero Pablo Camacho. Me la ataja, fue casi un penal en movimiento. Y le queda, en lugar de darle con la izquierda, ¿por qué? Le doy la izquierda porque soy muy malo, soy horrible, ¿no? La tenía para caminar. Y a veces rengueaba, imagínate. Y boludo, y me sale, lo primero que sale, me tira la rabona, una, ¿no? Rabona, un golazo. Claro, y todo el mundo decía, ¿quién es este man? Pero celebraste, ¿y qué? Claro, había hecho, mira, Van Basten Guapiles. La cosa es que me voy a abrazar contento, debutaba, boludo, en primera división en Costa Rica, gol de Rabona. Tenía de compañero al Pato López. A Wilmer, el Pato López. Wilmer estaba en la banca ese día con Johnny Chávez, técnico. Voy, abrazo a mis compañeros mientras me estoy abrazando con todos, que era una bola así. El Pato, che, enojado. No, Diego, así no se hace. Él creyó que yo había humillado a Pablo Camacho. Y en eso que estoy con él, pero Pato, anda la mierda. No te joder. No, Dieguito, así, pero joder, no, por favor. Me creo que me iba por la cancha diciendo, Pato, ahora hablamos. Estaba re caliente. Me cagó el festejo del gol, te lo juro. Ni en inferiores lo había metido. Jamás en mi vida había hecho un gol de Rabón en el primero oficial. No, así no. Y así con los pelitos, ¿viste? Los rulos. No, así no. Y pará, y el Pato López, David, sabiendo lo que él era el Pato, yo sabía su,
su trayectoria, pero no su envergadura, lo que igual, aunque hubiese sido Maradona, lo mandaba a la mierda. Claro. Ese gol no me podía hacer. Ese gol lo tenía que disfrutar. Que debutar en un país. Claro. Meter dos goles. Uno no, no, hay que brincarlo, ¿no? Obvio, y el Pato Noche enojado. No, sí, no. Un abrazo para el Pato, por favor. Un abrazo. Un crack. No, muchachos, un crack. Hablando de relaciones que se dan en la cancha. Y termina así con unas buenas amistades. Ay, cuando yo debuté, me tocó. Carmelita jugaba en el estadio de la Liga. Y Chunche era, por favor, uno de los defensas más fuertes con los que he chocado. Era tremendo. Sí, me acuerdo que claro. Yo era más livianito y rápido. Y una bola por la banda y la tiré larga. Y ahí me dio un bienvenida a primera división. Cuando yo iba en velocidad, ese hombre me echó el furgón. Yo caí con las patas para arriba, me metieron la cosa de Coca-Cola y yo ahora sí. Sí, prendió el ki. Vamos a ver. Y estadio lleno porque la liga. Carmelita, volando, y esa liga era. La pega, Carmelita. Y donde se la dan y la para el pecho, el Chunche, y donde llega, si me lo va a tirar con todo, y donde me le tiro engancha, y es el estadio. ¡Oh! Yo más peor. Todos los partidos vienen buscando, y termina el partido y me dice, ah, tabaco. No sentía, ¿eh? Después de que chocamos, jugamos juntos. Sí. En la liga. Tuve suerte de ser campeón a la par de él y conocerlo. Pues fue nuestro entrenador en el CAN. Sí. Y terminó siendo una persona muy importante para mí. Lo quiero mucho, un gran amigo. Hasta... Otro tarro de miel. Y que dijo que yo en producción. Sí, equipo bápado, güey. Hay un pemecito. Carmelita, hay un pemecito. Dice, cañón, vea, nosotros queremos 10 millones. Se atacó, güey. Imposible. No queremos clasificar. Él tenía ya la plata justa para los 6 meses del torneo, güey. Y el equipo clasificó, se lo más. Bravo. Y nosotros nos reunimos con Carlos, por favor. Estamos hablando con usted porque viene Brujas, acabamos de ganar 1-0. Si ganamos ahora en casa ya, llegamos a semis. Lo que nunca se ha hecho. Ya entró asustado. Ya entró asustado. Se atacó. ¿Qué pasó, muchachos? Bueno, Carlos, queremos aquí pedir a usted la módica suma de unos 8 o 10 milloncitos y nosotros llegamos a la final. Ese hombre. ¡Puta mama! ¡Imposible, güey! Y se fue el camerino. Nos anduvo así de lejos. Bravo, y vamos a. ¡Ay, vaya! Brujas era en. Brujas. En Cutibón. Y perdemos 2-0 y entró con una alegría. Porque hasta ahí llegamos. Perdimos 2-0 y entró con una alegría. Con tal muchacho, pude hacer este torneo. ¿Qué voy a decir? Vamos a comer pizza. Vamos a pizza. Se 100.000. Contento porque el equipo no. Una gran persona. El mejor dirigente que he tenido. Por Dios, qué locura. Dice Gabriel Barrantes: a David tienen que ponerle un megáfono entre la boca y el micrófono. Casi no se escucha. Es el celular de él. Sube el volumen. Dice Marlon Araya, nada de parar la transmisión a las 1:45, vamos hasta las 3, dice, somos dos personas. Muy buena, Diego. Agreguémosle ahí un par de accesorios I2O de la televisión a Rupert. Listo. Ah, no, para ustedes ahí. Para ustedes ahí. Tráigamele uno acá a fichar. Espere, Sarcito, por ahí está. No tenía ninguno de H. Dame un favor. Cállame un bollo pan. Bueno, y vamos a compartirles a nuestros invitados. Ahí están, ¿verdad, Rupert? Ya casi llegamos. Bueno, I2Go nos hizo, hicimos el convenio con ellos y tiramos la línea de accesorios telefónicos marca Visión. Y ha sido un éxito. Tienen la marca de ustedes. Claro, buenísimo. Entonces es un parlantito. Qué nivel. Un parlantito
visión y un cargador de celular portátil para que toma, Diego, a todos dale, nuestros invitados. Ya lo jodió. Tiene 5 años de garantía. Sí, pero sí, pero no contra accidentes. Gracias, gracias. David, con mucho cariño. Se acuerda cuando a Ornamón le trae la colonia de París. Y agarra así y hace. ¡Cuánto me hagan el empeño! Haciéndole lunes, madre. Mañana paso ahí por la cueva y ahí es parlantico visión. Sí, sí. Tenemos parlantito. Yo no sé quién fue. Yo no sé quién fue. 20 mil en la cueva. Un arquero. No voy a decir el nombre, si esta vez sí no, pero como que tuvo problemas en un barcillo y que como que hizo algo y dejó los guantes. El arquero, ese era el arquero, ¿no? El viejo los puso sin la pared y hasta que pase le devolvemos la plata, no sé qué, le devolvemos los guantes a debe estar. Porque dejó los guantes por ahí. Claro, ah, qué bueno. Definitivamente. Bueno, recordarles que estamos desde Mampuco Sushi aquí en Santo Domingo Heredia, donde se pueden comer un exquisito sushi, unas ensaladas impresionantes que probamos el otro día. Increíble. Gracias cuando vino la ensalada. Ahora soy. No, gracias cuando vino la ensalada. Nosotros estamos en no, fue el año pasado. Ah, ok. Estábamos en Punta Arenas. Ahora estamos mejor, weón. Sí, por supuesto. Estábamos en Punta Arenas y iba todo el grupo allá. Iba yo y Diego atrás. A mí en el puerto, yo pensé que en el puerto era mi último equipo en la vida. Oiga, venía aquí corriendo atrás. Sí. Y nos dijo, aguantame, que me estoy muriendo. Yo también, weón. Dale. Y el calor de arrastrándonos en ese calor, ¿verdad? Ay, ya terminamos, decía. Teníamos un profe bastante exigente, el profe. Sí, claro. Y habíamos tenido, no me acuerdo quién era. El profe era, ahora me acordé, era un señor, un chico venezolano. Uh-huh. Sí. No recuerdo el nombre ahora. Nada, muy bueno, muy buen profe, muy la bueno. Verdad. Que te haga correr el puerto a las 10 de la mañana debe ser excelente. Y el chabón, la cosa que terminamos la práctica, exigente de Walter, porque eran exigentes. Y el profe dice, bueno, vamos a correr, corran tal, corran 20 minutos más. Yo un tipo grande, todo, le digo, yo, profe, jodiendo. Sí, vos también. Sí, vos, ¿en serio? Sí, no. La cosa que, te juro que los últimos 2 minutos se me apagó la tele, creí que me moría. Yo iba corriendo y se me había puesto todo blanco, digo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Decía que casi me muero. ¿Sabes el calor que hacía? Arrastraba los pies. Es mortal. Estrenar en el puerto es mortal. No jugar ahí. Yo estaba aquí con un fresquito. Ya Alonso estaba con el fresquito llamando ya 4 o 5 programas que tenía evento, no sé qué tenía. Sí, la guitarreada. Sí, él ya. Cuando jugábamos en el puerto, que jugué con Atín ahí, a uno le decían lo mismo, más, usted hágase el valiente, usted no está cansado. Porque eso mata al rival, ¿no? Sí, sí. Que vos estás aquí. Mentira. Mentira. Entonces uno terminaba el primer tiempo, y me ayuda para el camerino, y esto no es paja. Es ahora que uno. O escalofrío. Pues sí. Usted va a la par del rival, uno, ¿qué? ¿Está reventado? Ha hecho leña, ¿no? En 8 enteros, güey. Espérate, usted se sentaba en el camerino, mae, y usted se ocupaba viento hasta por las orejas. Y mae, se estaba muriendo. Era increíble. Y uno haciéndose el valiente. Nosotros gritábamos, dale que estamos bien, ellos están muertos. He visto muchos compañeros descompuestos. Claro. A mí me pasó una vez que partido de alguien. Tommy, déjeme, vaya, venga, que media, creo. Y partido completado. Imagínese usted que yo terminé tan cansado, el cuerpo que me sentía. Claro. Se me ratonó hasta el sentimiento. De la decisión. Bolsa de hielo en la cabeza, por todos lados, llegué al patrón, profe. No cambio porque me siento un toque golpeado. No, David, pero el calor me mató, yo quería, no salí el segundo tiempo, yo no, profe, me siento. ¿Cómo es el golpe de calor? Sí, golpe. Aparte que la gente que tiene más masa acumula masa solar rápidamente. Claro. Yo recuerdo Guardia Alfaro, que es preparador ahora de Alajuela. Sí. Fuimos a jugar con Cartago y el preparador igual nos decía en golfito. Y decía, no hay calor aquí. Y el primer centro, ya como a los 20 minutos, pa, gol y Guardi no salió. Y todo el mundo, Guardi, pero no, muévase, haga algo, Guardi.
Mae, no puedo, mae. Trabado. Mae, se agatonó todo el cuerpo. Sí, claro. Mae, lo pusieron en la camilla, mae, guardi iba así todavía, mae. Así, no le iba a vivir hasta el sentimiento. Le decía, guardia floja, y era aquí, mae. No podía, mae. Eso sí es. Se agatonó todo el cuerpo. No, se agatona, no, pero, o sea, usted se puede agatonar, pero aparte de eso, es feo. Porque uno le agarra eso en lugares como Pérez Celedón, que yo me, yo me desmayé en Pérez Celedón. En Guápiles, weón. En Guápiles. Bravo, man. Y en Punta Arenas, pero los, para mí es peor Pérez Celedón y Pérez Celedón el puerto. No, porque... número uno, puerto. Y yo, no se nos fue. Cuando hace calor, se me han contado a mí. Y la cancha, era supercampeones. Sí. Y era como uno corría. Era así, la cancha. Como que cada uno tenía un sol, ¿no? Era una cosa tremenda, güey. O sea, es una cosa. Un sol personal. Había soles personales. Dice que fue Mincho. Fue Mincho el que dijo el del parlantito. Yo veía que oían algo ahí con algo chiquitillo. Sí, fue Mincho. Sí, es cierto. Aquí nos recordó Miguel Montero. Ahora que están hablando de calor. Tengo una anécdota de un amigo mío limonense. Entonces, ese año que fuimos campeones, íbamos mucho a Cáhuita, Puerto Viejo, a jugar con ellos, y don Orlando llevaba el equipo para compartir con la comunidad y siempre nos hacían un sandín, un rondón, unas cosas. Y en todo lo que jugamos había un jugador buenísimo. Ya sabe que cuando usted llega al equipo primera y este negrito nos hizo 4 goles, unos amagues, unas fintas. Don Orlando lo lleva para el equipo, para que esa semana entrene todo, pero los primeros 2 días era físico. Y nosotros veníamos en la misma línea. Y ese físico era, no, a las 7:30, 9, de 7:30 a 9 era casi físico. Esas vueltas que se acuerdan que eran como a minuto. La vuelta entera. De córner a córner, pa, después 2, después 3, después 4, y entraron ese negrito. Que con la bola todo excelente. Físicamente. El hombre después de 1, 2, 3, 4, me acuerdo que él estaba así y llegaba alguien a decir, hey papi, ¿cómo se siente? Me quedaron papi, dice, psicológico, esto es psicológico, papi, y hace el grito, psicológico, y yo, me estoy moviendo. Ahogadini el feo, no, feo, ¿sabe con quién era feo hacer una pretemporada? O bueno, físicamente. No, cualquier pretemporada era fea. Cualquiera. Pero le voy a decir. Cualquier pretemporada era fea, madre. De las más bajas cuando van para el matadero. Pero las más duras, de las más duras que yo dije, qué barbaridad. Desde el primer día, desde el día uno, fue con Jorge Luis Pinto. Ah, con sí. Pinto. Con don, sí, porque bravo. Él, lo, de, lo, ¿usted se muy acuerda intenso. En el...? ¿Las hace él? Sí, hace. Pero sí, porque él, y se acuerdan las pruebas que uno tenía, el ¿cómo se llama? Lo de los 12 minutos. De Cooper. La Cooper, weón. Yo me Cooper. Ey, esa Cooper. Fue un terror para mí tanto. Que yo estaba dormido y en sueño, como que me decían, dile la... Yo estaba corriendo con la copa y le decía, faltan 5 vueltas. Seguía yo, que no, Dios, me salía con No. El técnico me dijo que yo nunca lo hice. Nunca lo... Lo terminó. Era como por 15 minutos. Ya lo paraba. Sí, pero más, ya tenemos que irnos, el dinero se va, loco. ¿Pero cómo? Porque hay una parte que es por distancia o por velocidad. No. La distancia. Oye, no. ¿Y el yo-yo test? No, el yo-yo test. Ese yo-yo test no quiero saber. Papi, no me estás durmiendo. ¡Tip! Y se le va. Igual. En la madrugada, todo oscuro, donde uno va a orinar. ¡Tip! No, hombre. Terminamos nosotros muertos y hacemos la Cooper ahí en Nacional, en el antiguo Nacional. En el antiguo Nacional. Y nada más, y cuando dice, se levanta Pinto y dice, bueno, hermano, ya se fue el primer tiempo, hermano, ahora le falta el segundo tiempo, hermano. Nos hizo hacer 2 veces la Cooper, hermano. No, dos veces. Dos veces, weón. Y acabamos de terminar y comiendo, y nos habían sacado sangre y todo. Vea, yo no podía, veía todo blanco. Una vez. Uno iba ahí. En el Nacional una vez también, con Restrepo, sueltan a alguien. O sea, empezamos a hacer la Cooper, ¿verdad? Entonces dice Restrepo, pasa un muchachillo, se me olvidó el nombre, estoy tratando de acordarme. Y, mae, nos lleva y nos saca una vuelta. Ay, eso es. Y decía Restrepo. Así es, hermano, ese es el nivel, no sé qué, y pa, y ya nos sacó otra vuelta. Mae, cuando lo vamos viendo por allá, el mae ya baja la velocidad.
Y Omar aquí cámara lenta, ratito se va. Cayó. Cayó allá al fondo. Y dice el doctor, levántese, levántese, hermano. Y el doctor. Venga, venga. Claro. Claro, se reventó, dio tres vueltas, man. Digo, aquí los mato. Y es que pose, había mucho. Y ahí el entrenador que le diga a usted, ese, él estaba ese, motivado. Ese, ay, venía llegando. El comercio claro. Estaba motivado. Dice, no, venga, venga, venga. También me pasó una vez que vino Pacho Maturana, ¿no? El Pacho. Pacho. Nosotros estábamos bien en la liga volando, entonces me tocó como campeón de la selección. Y primera semana fue la mini concentraciones, ¿se acuerdan? Que era lunes, martes, miércoles. Y que ya casi que todo físico. Entonces el lunes cuando llegamos, el hombre para ver la base aeróbica acá, dice, bueno, grupo de seis. Y extrañamente yo veo que bueno, Wilmer ya yo sabía lo que ocurría. ¿Sí? Claro. Y yo veo que se queda solo Wilmer, ya se le corren a Wilmer. Veo que se le corren a Paté, Gerald, Jervis, Douglas. Se van quedando solos y ya yo. Hicieron su grupo y yo me quedé solo. Y yo, me toca este lupito. Con los africanos, hermano. Eso sí corría, claro. Y puso los cuatro grupos en los cuatro corners, a todos les pasamos. Y una base aeróbica excelente, claro. Cuando yo entré, me dice, claro, ¿cómo se siente? Excelente, papi, excelente. Y seguí corriendo así para el papá. Yo le di, yo muriendo. Yo le di, bien, y me dice, ¿cómo se siente? Excelente, papi, ya ven que sí, chico. Y salí, pues, salí. ¿Qué, papi, todo bien? Entero. Entero, excelente. No, no, no. Y es que uno tenía ahí las pruebas. Man, qué bueno, en algún momento, y sobre todo cuando uno no estaba muy montado, usted tenía que dar la talla, sí, sí o obvio, sí. Obvio, obvio. Aunque se estuviera usted muriendo. No, iba a muerte. O sea, usted decía, bueno, ahí. Yo no me iba a quedar. Ahí, claro. Y ojalá sus monstruos. Porque DH era muy potente, pero aeróbicamente no era lo de él. Y vamos a contar a la gente que siempre en un grupo, porque siempre lo hay dos o tres o dos. Que son los que quieren. Sí, que son muy. Hacerse ver, ¿viste? Claro, claro. Veneguitas, era así. Y el grupo, y el mismo grupo los para, el mismo sí, claro. Grupo los vengan para acá, los agarra. Y si son jovencitos, los agarra. No, no, invente, métate. Venga para acá, vamos todos el mismo. Porque si no te matan. Te matan. ¿Y qué diría Hernán? ¿Qué diría Hernán cuando lo ve corriendo así? ¿Para qué corre? Ya estamos los 11, señor. ¡Qué huevada, man! Mira lo que es uno adelante, a la parte de Claudio Jara y todos estos que ya eran, ¿me entiendes? Jugadores. Oiga, perdón, oiga lo que dice Jens Solano. Usted con las chinas hubiera ganado esa carrera. No me hablen las chinas. Entonces, ¿sabes? Yo paso por una tienda y veo, pues, hay prototipos diferentes. Paso por donde las veo las tiendas y hacen así, no quiero saber más de las 11, de los 11 a los 25. Hay varios prototipos de China. Pero China no las tenisitas que usaba. Las de Luz Lee. Es que las de Luz Lee, claro. Es una historia muy buena. Hizo una carrera en el barrio y solo tenía esa. ¿Qué es la Cooper? Dice Roberto. La prueba Cooper. Roberto Ramírez. Es un test, un test de Cooper que consistía en 12 minutos. O 3.600. Hacer 3.600 metros, pero es a morir, o sea, usted tiene que hacerlo muy, pero muy, muy rápido. Y generalmente se hacía, te llevaban a una pista de atletismo que tiene 400, entonces son 6 vueltas y media. Ajá. Si no, las tenía media. Sí, fue un terror toda mi vida. O sea, sí, las vueltas las terminabas, pero en 15 minutos, 16. Sí, claro. Bueno, sí, también queríamos agradecer a la Casa del Tanque, que es otro patrocinador que ya empezó, se unió a la familia Visión. Y tienen un producto que es el, ¿cómo se llama? El tanque. Tienen muchos productos. Lo bonito de Ecotank es que tienen, mira, la gente cree que solamente la parte de los tanques, sino tienen casas de mascota para perros. Sí, ahora tienen un biodigestor. Un biodigestor para recoger heces de animales. Ajá, ¿Cómo vive esa? ¿Cómo es? Biodigestor. ¿Qué manera? ¿Cómo es? Biodigestor. Biodigestor. Ahí tienen muchas variables muy interesantes como productos, todos amigables con el ambiente. Y bueno, es una opción muy bonita también para... Bueno, ahí se pueden meter a la página de ellos, al perfil de Facebook también. Sí. Y bueno, contentísimos de que sean parte de nuestra familia. Además de que es una opción familia. Ecológica, que obviamente ayuda al medio ambiente y a Visión.
Totalmente. Así es. Y todos los que compartan la transmisión, los que se vienen pegando, los que compartan la transmisión hoy. Correcto. Vamos, veamos, estamos, el programa ha sido muy bueno, estamos generosos. Vamos a regalar dos gorras como estas. Ajá. Y también vamos a regalar un kit de visión. A la persona que gane, el sorteo lo haríamos el viernes entre todos los que compartan la transmisión, esta transmisión que estamos llevando a cabo en vivo acá por Facebook Live, que le hemos pasado súper bien con David Díaz y Diego Maíz. Marcelo, por ahora, Chita Rosina también. No se olviden, ¿eh? Dice que se está cayendo un patrocinio de aire acondicionado en ese programa. No, pues dice Billo Picado, dice, biodegestor, mataron a Díaz. Usted yo escuchó esa palabra y usted dijo, ¿what? Uno que ha sido estudiado, que ha caminado con... Dígale cuántos idiomas. Por los cinco continentes. Por los cinco continentes. A Juancho. A Angelita. Todas esas entradas salidas. Esas calles oscuras. En Heredia nos estaban preguntando que, ma, ¿dónde vive cada quien y todo? Y entonces me dice Díaz, ¿de ahí? En Romoses. Entonces le digo, ma, ¿en serio? Me dice, ¿de la embajada, cómo es? ¿La dirección suya? Como 4 kilómetros. De la embajada, 4 kilómetros al oeste. Es hablar del barrio, muchachos. No, obvio, representando. Leomos, él me dice. Dice Carlos Sanabria, excelente transmisión, los felicito. Grande, David y Diego. Saludos, compa, nos dice Iván García. Qué grande, Díaz, saludos para los cinco. Mortal ese programa, dice. Así es. Vamos a ver. Voy a aprovechar para mandarle un saludito aquí que nos mandaron en Visión y no me está abriendo el internet. En Visión New York, sí. Porque también tenemos una emisión de Visión 10 en Nueva York. Estamos agrandados. Checho, pongan una fotilla ahí que le pase, porfa. No, ya, para que vean que hasta dónde está llegando Visión. Un amigo ahí. ¿Ves? Ahora que hablas de New York, ahí está. Entonces tengo un amigo que en New York. ¿A qué nivel? Nos mandó la foto y dice, mami, me preguntaron qué era Visión y ya empezó a hablar y ahí está la... Muy bien. La, ¡qué bueno! Y muy probablemente ahora, como en agosto, estaremos, si Dios lo permite, y todo está cuajándose como es, vamos a estar en Estados Unidos. Hay una opción ahí de ir a New Jersey a transmitir desde allá. Ayer nos llamaron desde Nueva York también. Qué lindo. Para hacer algún tipo de convenio. O sea, hemos trascendido y estamos muy contentos. Pero sí, vamos para New Jersey. Ahí tengo un montón de amigos. Ahí saludar a Pérez Celedón City. A Josh y toda la familia. Pérez Celedón City, no es New Jersey. Pero a punto de cambiarlo ahora con la presidencia Trump. Van a cambiar, Pérez Celedón City. Exacto. No, dice Alberto, amigos ahí. Dice Alberto Rojas, madre, no corten la transmisión, está buenísimo. La gente se está quedando con nosotros. Solo para hacer la rifa, entonces. Hagamos la rifa. Y no he podido mandar. Están aproximadamente 2000. ¿Aproximadamente? Ya me voy, es que estoy llegando hasta el final. Eran dos gorras, ¿verdad? Ajá. 2050 personas. Participaron, entonces es una gorra para cada persona. Es una gorra para cada persona, entonces que Diego me dé un número y que David me dé otro número y yo un número cualquiera de 1 al 2000. Sí, pero traten de no dar el de que usaron porque son números bajos. No, de arriba se queda sin nada. Te tiro uno, se me ocurre ahora, 405. 405, excelente. Ahí está. Y David va pensando el otro. El 700. ¡Vamos! Yo voy a aprovechar, si me dejan, saludar a Néstor Monje. ¿Te mandó 405? La princesa de mediocampo del fútbol nacional. Bien lindo. Después con puntitas paradas, pero te la da acá, papá. Primer partido que. Primer entrenamiento que lo suben a primera en Pérez, me pegó una patada que me dolió de acá a acá. Le digo, la puta que te parió. Un divino, aparte es uno de los. Andrei, lo perdió hasta media cancha. ¿Sabes quién es el que tiene que anotar el domingo? ¡Soy yo, la concha! No, me puso como loca si me deja sin brete, boludo. No, sí, no, yo quiero hacer extensión el saludo. Eduardo Hernández. La caña sabe el jueves de Cartago. Me llamaron. Ahí está, por allá sube. Para contarles ahí un evento y compartir con ellos. Ahí tienen todos los muchachos. Qué bueno. Unas. Así que les mando un abrazo a todos. Muchas saludos a los muchachos de Cartago. Excelente, excelente. Un placer a todos. Entonces, voy a anunciar los dos ganadores. Uno es Eduardo Hernández. Ahí lo voy a estar contactando. ¿Ese es el número qué? El 405. 400. Y después Díaz me dijo 700. ¿Qué? 77, David. Yeah. Alejandro Álvarez Gamboa. Ok.
Okay. Alejandro Álvarez. De las gorritas. De las gorras para... Blackout. Sí, tienen, eso sí, ahora van a tener aproximadamente 15 días exactos para poder reclamar el premio. Vienen aquí a la transmisión, o sea, yo me voy a poner en contacto con ustedes para que lo puedan retirar. Entonces ya ahí están los dos ganadores que los vamos a estar contactando. Excelente. Métete ahí. Yo tenía que mandar un saludo por ahí. Vos tenías que hacer tantas cosas. No, lo que pasa. ¿Qué hiciste? Sí. Tenías que hacer tantas cosas. Que no era culpa de David. Me dice, tranquilo, ya está todo listo. Sí, sí. Ya está todo listo, coordina. Sí, sí. Y luego a las 12 me dice, David, ¿dónde estamos? Porque se fue muy por esto de aquí. No, el rollo es que yo lo vi cuando llegó y yo solo veo a Diego y Alonso, digo. Qué locura. Y David. Y cuando se dio cuenta hasta cuando llegó aquí. Bueno, no, pero ya yo... Locura, bro. Davidcito, usted sabe cómo es. Es que ¿a dicen, dónde quiere? ¿Qué es lo que quiere que busque? Es que hay un mensaje de un muchacho que la mamá está cumpliendo años. Ok. Y lo mandó al sí, sí, de Visión. Pero hey, yo no. Si alguien... Por favor, necesito urgente más... Que sepa de redes sociales. No, más gigas de internet. Man, porque, digamos... No sé qué pasa, pero no me sirve. No me funciona el... a la gente de Movistar, por favor, Movistar. Un saludo muy cariñoso. Lo manda Mike Segura. ¿Sí? Ana Segura, que está cumpliendo 55 años. Sí. Vive en las Orquídeas de Río Jiménez. Ahí es. ¿Cómo dice, es que...? Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Doña Mayra. Pero diga, usted le contesta, ¿eh? Y pone el mae. Ah, qué madre es Alonso, dice. Dígale a André que le acuerde. Decirle que no quiere hablar con vos, no quiere hablar con él. Mae, se acordó. Mae, me acordé. Y por eso la está pulseando hace rato. Claro. Bueno, ni habla ni nada. Porque está... Saludos a Doña Mayra, que Dios la bendiga. Dice que te conoce mucho y que te admira mucho. Por eso era que quería mandar. Doña, sí, sí, dale un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a Doña Mayra. Madre pone aquí, ah, no, qué madre es Alonso. Sabía que tenía un día. Dígale a André que le acuerde. Que le cuente, madre. No, es que yo solo puse, claro, ahora te saludamos. Ojalá que me acuerde. Ay, qué locura, madre. Bueno, y saludos, de verdad, muchas bendiciones, que cumpla muchos años más. 55 años no es. Se dice fácil, ¿verdad? Sí, pero, sí, obvio, sí, sí, claro. Que va. Así que, pues, muchas felicidades. Igual nosotros estamos cada vez más cerca, ¿eh? Sí, allá. Igual que no crean que están allá, ¿eh? 2-3 más años en Visión, yo tenés 52. Se te pasa la vida volando. Sí, sí, sí. Yo no digo nada y me quedo callado. Y uno ni se ha divertido todavía, ¿eh? Ay, lo que estás escuchando es que los 40 son los nuevos 30. Sí, así es, claro, es que ahí, así tiene que ser. Sino... Ojalá que cuando lleguemos a 50 sean los nuevos 30 otra vez, boludo. Porque vamos a llegar de chole. A mí me han preguntado, ¿y cuántos años tiene? Le digo, bueno, después de 32, yo normalmente ahí me quedé 32. Qué bueno, no, ya nosotros ya casi. Bien. Es increíble, ya llevamos 1 hora y 3 minutos de transmisión. En serio, rapidísimo. Y no hemos ido al baño todavía, ¿eh? Alonso sí se levanta y se va. Alonso sí jala. No, es que sabe que es un día me estaba orinando, entonces yo estaba, pero ya estallándome. Y le digo yo a ellos, bueno, hey, hora de irnos ya. Pero faltaban 20 minutos para tener eso. Y empezó a despedir el hombre. Y dice que no. empezó a marcar. Bueno, eso es otro nuevo el programa. Sí, no, pero está bien, pero empezó, bueno, nos vamos. Dice, vuelvo a ver a ti, me faltan 20, ¿no? Faltan 20. No, pero vamos cerrando ya. Con Alonso. Mae, la verdad es que me estoy orinando. Hay que ser honesto. Si me había tomado 2 floreros, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que normalmente... Es un programa de anécdotas y todo, porque aquí hemos hablado de un tema. Yo tengo que ampliar bien el concepto, pero cuando. Bueno, ahora ya es más sofisticado, que hay baños en los buses y todo, pero los viajes de antes. ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían? O comían y Dios mío, usted tenía ganas de dos. Y ojalá Camino a Pérez. Y Camino a Pérez. Allá el Cerro de la Muerte, pare. ¿Y qué? ¿Tiene alguna de esas? No, tengo que llamar a un par de amigos y que me. Que me recuerden, sí, porque tenía un par de historias buenas. Alguien contó una Orlando que se bajó. Que se cayó un guinda, esa buena. ¡Muchísima! Fue Kenneth Paniagua. ¡Ese es buenísimo! Dice, ¿quién es? ¿La cuenta quién? Venía para arriba y se parecía un portal con lana por todo. ¡Qué sucio Kenneth! ¡Era el Buda, el viejo, y se cayó! ¡Qué bárbaro, no! Pareció un portal. No, había pasado 20, 15 minutos. No parecía. Muchachos, te tengo una historia muy bonita volando ese torneo. Que él fue el que dejó prácticamente todo listo para que el equipo fuera campeón. De ahí, mira, ¿sabes cómo se dan las cosas de fútbol? Llegó Macho Mora y el equipo que
estaba para ser campeón. No vino ningún jugador más y gracias a Dios fuimos campeones. Pero con ese limón, cuando ya Pascal agarra el equipo, hace estadio nuevo, nos compró un bus nuevo. Y usted sabe, todos, Black People, manegritos, puro reggae, pum, 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 pum. Y me va volando y dice, muerta, muchacho, voy a poner una música. Vicente Fernández. En el bus de limón. ¡Vamos de lado! ¡Cómo te lo veo! ¡Oye, no! ¡Quita la mano! Y después por ahí dice, pam, 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 ya, vamos, pues, vamos, 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 apague eso que te está matando. ¡Oh, el viejo! ¡Ya lo tengas! Ay, qué locura, güey. ¿Cómo a poner un bus de todos los negritos? ¿No? Vicente. Ya, ya, ya. Y todavía han dicho eso, Pascal, que tenga buena. Buena acústica, los negritos vienen volando. Claro, claro, entonces. Y le pusieron Vicente. Y le voy a poner una música linda. No le digo, el recope, son que con 6 kilómetros. Qué 6 locura, kilómetros y se amotinó la banda. Un carrito, devuélvete, rácido, bla, bla, bla. Y quítalo, quítalo. El guapi es el hombre. Ya no aguantaba. Pone Wiwi VG, dice: ya va a empezar la Conca Champions de Europa. Pone Elías aquí. Elías dijo que quería jugar la Conca Champions. Que Elías dijo en la presentación que estaba muy ilusionado a jugar la Conca Champions de Asia, güey. Entonces lo le tiraron. Ah, okay. Pero me pone ya empezar la Conca Champions de Europa. De ay, qué locura. Vicente Fernández en el bus de limón, muerto de risa. Ah, claro, Luisito, es que definitivamente muy bueno. Oiga, ¿qué internet más Pau? No, ese Perry. Teléfono. Sí. No, Perry, Alonso, pero. Tiene un Nokia. Alonso, hoy ha estado todo el programa sufriendo. No ha hablado, no ha contado nada. Es que vea qué tristeza. Pero es el internet, mira. Es el internet. Mira, está viendo el programa con Jarita. Tiene 4 programas atrás el teléfono. Qué tristeza, güey. Está más. Qué buena. Más lento que pasar. Hace 4 días, ese programa hace 4 días, boludo. El internet mío más lento que patada de astronauta, güey. Qué increíble. Un saludo que me olvidé, que usted recuerda. Sí. Un saludo para Quique Salas. Un dirigente de Cartago, el Cabezón. Estás pidiendo por todos lados. Bueno, trabajo, que me han tratado bien. No, esta gente muy querida. Dice Iván González que Gerardo Diego Mena. País, ¿a cuál equipo le va? Heredia. ¿Heredia? Sí. Ah, qué interesante. La verdad, fue un lugar donde menos estuve, porque donde menos estuve jugando en Primera División, pero la gente me dio un cariño bárbaro y aparte cuando llegué, estábamos muy mal, era la última época de Sotela, vendiendo entradas, fue vergonzoso, ¿no? En realidad, sí. Vendiendo entradas, en la calle, rifas, me acuerdo que nos trajo, no sé si ustedes saben que hay una abuelita que vende periódicos en el centro de Chepe, que es herediana, tiene 173 años, ¿viste? Pero es una sí. Vos la ves chiquitita, es una de 173 años, ¿sí? Y está todas las mañanas viendo periódicos ahí en la caja, en Costarricense, en el Seguro Social. No. Pero divina, la cosa que a mí, estábamos dando mucha lástima en esa época. Sí. Y un día estábamos haciendo vestuario y veo que entra la señora, que ahí fue la primera que la conocí, chiquitita, de lo anciana que es. Tiene una salud bárbara, pero... Y un vocerón. ¡Ey, muchachos! Sí, sí. Y pobre, vos sabés que la señora llegó a darnos, todo el mundo nos regalaba, llegó a darnos plata. Y los hijos de puta en la puerta se la recibieron, ¿viste? Yo decía, ¡pero déjenla a la señora, bro! O sea, 118 mil años regalándonos y nos habrá dado 50 rojos, pero... ¿Me entendés? Es plata, claro. No, que ella se la gana. Yo sé que es plata, no, pero es plata de la señora. Que ella se la gana, que le cuesta ganar. Pablo Salazar, no sé si estaba Esteban Ramírez. Los que estaban en la puerta agarraban. Todo lo que llegaban. De una. La señora tenía 200 años y lo... Pero bueno, una divina. Ay, increíble. Quiero decirte que vi tantas cosas, vi tantas muestras de cariño en esa época. Tiro a la señora como ejemplo. Del momento que estábamos pasando, vi tantas muestras de cariño, y en realidad de cariño, y no de boca, sino que nos daban plata del bolsillo, que la verdad que me gustó mucho y me sentí muy identificado con esa parte de esa época en Heredia. Y vea, me están basureando a mí, sí. Y estoy diciendo, ayer pagué el teléfono. Sigue peleando con el teléfono. Sí, es que ayer pagué el teléfono, y dos, es una, gracias a Dios, me regalaron un iPhonecito 8. ¡Epa! Es un iPhone. Ah, ¿no 8, te gustó, bro? Que te diga que andabas con sí, algo barato. Sí, no, se le tiraron, por el estatus. No, bien, pero. Dice, ve qué bonito Mauricio. No me dice sirve. Mauricio Ceravalli Rojas. Dice, maes, hoy no está la licuadora. Es que ustedes se
se conectó tarde porque sí, ya estábamos en la introducción y la licuadora fue la primera que salió. Vea, que aquí Diego dice que cuente la del beso a la línea. Antes de que la contes, mira qué bonito mensaje este. Dice Carlos Roberto Pereira, dice, qué rico reír viendo este programa y mejor cuando estás con las pilas bajas. Bueno, no saben cuánta gente nos ha escrito. Muchísimo. Que le levantas el ánimo. Que es terapia. Perfecto. Que están decaídos. Lo que yo les conté, que me llamó Maña. Sí. Y dice que está en una fuerte depresión con la parte técnica, la parte económica, y negociando para venirse. Que está estresado porque ahí no le salen las cosas. Para el entrenador, venía a hacer una lesión. Claro. No le daba minutos. Y David, llegué a la casa a las 11, puse el programa, David, lo repetí, lo puse, me reí toda la noche y volví otra vez a ponerlo. Para mí fue un desespero, usted no sabe qué bueno. Verdad, se está logrando, el objetivo entonces, ¿no? Sí, sí. Porque eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, realmente nosotros nos sentimos, bueno. Cada vez que vemos mensajes así nos sentimos honrados. Eso es lo que queremos, agua. Agradecidos, agua. También quiero agua. Pero sí, nos sentimos alegres, orgullosos y muy felices, ¿verdad? Porque realmente lo que queremos es transmitir la alegría que nosotros tenemos. Esto es lo que nosotros como futbolistas o exfutbolistas es lo que más extrañamos. Si usted le pregunta a cualquier otro, tal vez a la hora de jugar, pues la adrenalina y todo eso es bonito, pero este camerino es lo que uno más extraña y lo que siempre pues se quiere, ¿verdad? Entonces, qué bonito poderlo transmitir, ¿verdad? Muchachos, esos floreros están hermosos. Porque ustedes algunos están en la casa y se le meten al lugar, le pega un florero de esos en la frente a alguien. No, papá, te voy a hacer una cosa. Bien, aparte bien para agarrar. ¿No? Mire, perfecto. Vamos a decir que... Y voy a aprovechar para saludar, vea, aquí, no sé si me puede hacer una tomita ahí. Sí. Aquí hay afición. Y el hombre solo mete la este boca. Camisita negra era pupilo mío en la sub-15 de Saprissa. Ah, sí. Llorente, claro. Qué bueno, qué bueno. Así que saludos, gracias por estar aquí. Realmente sí, buenísimo. Aquí pueden venir. Llaman, hacen la reserva. Porque los martes Mampuco lo abren hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces, si quieren venir un martes, llaman, hacen reserva y pueden venir y compartir en vivo con nosotros. Dice acá, dice Jason Quesada, el internet de Michoza es mejor que el de Alonso, dice. Y eso que es de esos que ofrece el gobierno para bien social. Dice, no sé quién puso aquí que estoy peor que doña Eugenia. Dice. La Eugenia. Nos demandan, güey. Diciendo el apellido, hay un montón de Eugenias. Okay. Sí. Bueno, pues eso no es un apellido. Sí, eso sí. Eso es un nombre. Es un nombre. No, pero no es el apellido, pero. Ay, va, qué bueno, güey. Bueno, la verdad es que ha estado muy. Dice aquí Alonso que se leyó el manual del iPhone. Vea, está diciendo, ese iPhone no se lo vendió alemán de casualidad. Puede ser, ¿eh? Oh, viene la foto. Viene la foto que se trae. Ahí la tiene. Queremos invitarlos. Vea, estamos abriendo una unidad de negocios en Visión. ¿Usted quiere hacer negocios nuevos? Mire, ahí le mando. ¿Quiere ahí surgir? Le mando. ¿Quiere hacer negocio? No, ¿quiere hacer negocio? De un ¿quiere surgir? ¿Quiere iba a decir algo, pero no sé si la palabra puede ser. Decirle. ¿Es un emprendedor usted? ¿Quiere ser un emprendedor? Bueno, ¿quiere levantar su negocio? ¿Se acuerda qué programa es? ¿Qué le compro? ¿Qué le cambio? ¿Qué le vendo? Iván Díaz. Iván Díaz. Y dos personajes. Se juntaron, ¿no? Bueno, pues, en la primera charla te quiebran el negocio. Le voy a adelantar de una vez que el viernes está Don William Sunzin. Está Don William Sunzin, ¿verdad? El viernes. Así que después de mucho tiempo viene ahí y ahí nos mandó esta joya de foto porque bueno, están haciendo sí, parece man. Que están abriendo un negocito aquí en San José. No, sí, sí. Bueno. Juntos. Están abriendo algo juntos. Están muy contentos. Parece que ya. En esa foto está exactamente como el chavo, aquel, ¿cómo se llama? Oiga, los dos duermen con la plata. El chupaseca y. Bueno, pero mira. A mí me gustan los nombres que salían. Qué bonito. Cualquier cosa que no haya podido vender al día de hoy. Exacto. Sí. De hecho, de eso se trata, porque ellos le venden lo que sea a quien sea y como sea. Wow. Si no se lo regalan y a cambio algo saca. Qué bueno es esto. Bueno, y como es costumbre. Pues ya yo. No, pero es que ya estás otra. Porque la otra ya se fue. Ya se fue, entonces, otra vez para que la camisa lleve la firma de.
Yasbapé. ¿Hace cuánto que no firmo como futbolista? Ya me olvidé la firma. Voy a poner 2X. Callate que yo sé que estoy en visión otra vez. No te debería firmar, cobro. Yo ni aquí, güey, porque no hemos firmado nada, güey. Qué bueno, güey. Bueno, definitivamente. El florero. Voy, Dieguito. Dale. Así, por lo menos. Dale, Diego. Ah, no, pero está linda, ¿no? Sí. Ah, me falta el Diego, a ver que me había olvidado. Ahí está. Muy bien, muy bien. Acabas de firmar 2-9, ¿sabes? Dos nueves, papá. Parte excelente. Nueves. Qué bueno, nivel. Ah, es verdad, pasados. Mira cómo se acuerda. Bueno, ¿eh? No sé si tenías vos el 9 y si tenías que usar el 99. Entonces, ya nos tenemos que ir casi. ¿Pero cómo? Ah, no, si decís claro, llegamos. Hora y 15 de programa llegamos ya. Se nos fue el programa. Qué increíble, ah, bueno, la hemos pasado súper bien, la verdad que... Me encantaría tener que cualquier patrocinio importante. Cualquier, tiene dale, el número, dale, ya para ahí lo tiró, tiene el suyo. 14 pensiones. 14 pensiones. Caballeros, no es fácil. 14 pensiones. Ay, que llamaron por ahí, algo se sabe de unos gemelillos. Por si que ocupaban algo, ocupaban pañales, remedios. Que eran negrillos, zurdillos. No. Un placer, como siempre. Bueno, ahí... ¿Por qué no te tiras una de cañón para despedir? Para la gente que está pidiendo una de cañón ahí. ¿Te acuerdas de alguna, no? No, sí, claro. Ahí me llamó Cañoncillo. ¿Ah, sí? Se va a quedar con usted. Yo, cuando usted le saca algo de mi tío. Mi tío, yo hasta que me olvido porque... Y se emociona, aparte se emociona. Porque se reunió con nosotros. Recuerda al personaje. Era un ícono, don Carlos. Qué loco. Y Diego, vas a estar ahí con Alonso en el programa Conexión ahora, ¿verdad? Sí. Feliz por eso, la verdad que estoy como, no sé, encantado de este nuevo proyecto de Conexión Fútbol. Déjame decirle cómo estar de lunes. ¿Te estoy robando protagonismo o no? No. Perdón. Lo que pasa es que yo también quiero aclarar, porque me han hecho muchos comentarios y demás, entonces decirle a vos. Que Conexión vamos a estar todos los días a partir del lunes de 8 a 9, opinando, criticando. De una forma obviamente respetuosa, con criterio. Pero nada, es un nuevo comienzo, una nueva aventura. Claro, soy muy feliz, acompañado de grandes personajes y grandes personas como Alonso, Ana Lucía Vega, Giovanni Linares, Maynor Solano, Rodolfo Mora, Daniel el señor no. Daniel el señor no. Se quiere pelear siempre. Ese dice no. Pero siempre tira, me gusta porque siempre tira alguna preguntita, ¿viste? Sí, de esas venenosas. Y con la presentación también de Pablo Guzmán, así que bueno. Así la es. Verdad que encantado. Y no, decir porque mucha gente me ha escrito y nos ha escrito en Visión y demás, que si yo dejo Visión, que si yo me voy para, que si ya no voy a estar. Que si ese programa va a ser una copia de Visión, no, o sea, absolutamente no me voy, primero porque este es nuestro bebé, como digo yo lo siento, es mi bebé, siempre lo digo, es como algo que no voy a dejar nunca, si Dios me lo permite, y aquí seguiré en Visión, y el programa no es, es otro formato, otra es cosa. Otra cosa, no se parece, y yo creo que siempre voy a defender... lo que verdad, lo que hablamos al principio, André y a Tincito, de la palabra que hizo usted, esencia. La esencia, la mecánica del programa, ¿no? De la esencia, de visión, la esencia de visión. No, aparte que lo escucha, sería, pero se le pierde una palabra y ya no puede tener. Sería una payasada, ¿me entendés? No, y sería muy evidente. Primero evidente porque la gente no es tonta, ya la gente no es más tonta. Sí. Y sería, aparte una falta de respeto y felicitarlos porque han roto el molde. Me acuerdo cuando yo te vi por primera vez que andabas vos, cuando se te veía la cara con el celular, andabas acá, y ver cómo han crecido rápidamente, porque no es secreto para nadie que han crecido muy rápidamente y se lo merecen, así que muchas gracias. Felicidades. Gracias. Quiero leer este mensaje porque está muy lindo, de San